Porque llegó a mi vida el sapito de mi vida. Alright, bitch. You want me to play soft on you, or you want me to play like if I was playing Foot Champions? Okay, sir. I was just asking, ma'am. I see everybody going to the gym, igual no. I'm for real, that nigga Pancho también va al gym, ya. Not texting how was like, yes, hard. He just liked it. Join it, you fucking pussy. Apúrate. Apúrate, hueputa. What picture? No, güey, es un viejito. ¡Estás pendejo! Oh, you're lagging. Ay, che, Kenny, ¿cómo chinga? I was gonna use my black shirt. Mira, ahí está el principín. Come on, please beat me for the first time, bro. There's always a first time for everything. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que Espérate. prometen Oh, fuck. mucho. Dale, pues dale, 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 dale. Puta. Puta, man. Quítate mierda. Ay, Quinn. Ok, espérame, espérame, what the fuck? Hay peligro en el pase ¡Mierda! largo. ¡Mierda! ¡Qué grande el arquero reacciona! Ok, ya. Who Loco said como that? mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Y hasta acá llegamos con Bye esta bye. acción. No, espérate, estaba jugando. Ahí va What the fuck, avanzando since la when you have pelota. Salah? De nuevo con Salah. Salah que recibe. What? Gran Since disparo. when you ¿Cómo have viste eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Bro, Tiro de what esquina the justo al fuck? corazón del área. Hugo Sánchez. Está bien Chum. potencial el de Werner. Gran servicio. Ha visto el arquero adelantado, se la quiso picar. Enorme reacción del de los guantes. La verdad, el You intento like es how fast perfecto. La Luis ejecución, Díaz es? un desastre. El que te llevó a tus jugadores ahorita. Rodrigo. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Le pega el arco. That's Luis Diaz, bitch.
Just to clarify for you. It's just so inspirational how he scored his goal. Yeah. Y es que seguimos con el partido 1-0. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Culo. Vamos, Hugo. Gran presión en el ataque, ojo. Timo Werner. Frank. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. ¿Qué hice? Wilfred Ndidi. Se luce el arquero frente a los suyos. Vamos, Ndidi. Oh no, la rata Sterling. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. Hugo Sánchez. Onyeka Ndidi. Appreciate you for that passer. Ahí está el disparo. Maravilloso como lo tapa. Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Y ahí se viene el rechazo. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Para eso presionan para recuperar el balón. Ojo con este pase y ahora desde ahí le pega. Pero el arquero se termina quedando con ella. Es que dice normal match, por eso estoy disparando de puro lejos. Rodrigo. Ensuciándose por el equipo, bien. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Pinche negro. Sigue adelante, buena conducción. Empala la pelota. Brillante como picó la pelota. I'm sorry. What the fuck was that? Y por ahora el marcador está 2-0. Boy, I got Ndidi too. Interceptado bien este jugador. Shut up, bitch. ¿Este qué se cree? Ya se cree gallito, el hijo de la verga. La pelota está mirando hacia el arco, se va a atrever. ¡No! ¡Rodrigo! Una cookie. Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. Una repetición. Convocado, Jose. Recuperación de este equipo. Se dieron uno y enseguida fueron a buscar la respuesta. Señores, qué pedazo de partido de ida y vuelta que estamos viendo. Es impresionante. El partido por ahora 2-1. ¿Really, fool? Mira. Let go of my fucking shirt. Ya la había pensado. Quería darle a Leyle la ventaja. Al final termina parando la jugada. No toca Sala para quedarse con el balón. Nigger. Impresionante la pelota de los Granjos. Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario. Así que no. How did I fucking go, bro? Like, what the fuck? I shoot those and this nigga can't do shit. Okay, you know what? I wasn't even trying, but alright, fuck it. And I was just trying to play around with you. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Por tu mamá no te quiere, perra.
Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Timo Werner. Wilfred Ndidi. Qué pendejo, güey. ¿Cómo te va a ganar este pinche tiernito? Sterling con el pase. Me caga lo que hacen esa puta mamada, güey. Que se da pura vuelta. Hijo de perra. Pase bastante peligroso. ¡No! Tapa el arquero y sigue. La extensión del arquero. Y la verdad. ¡Oh, shit! ¡Sal! ¡Qué shit! El tiro de esquina en las manos del arquero. ¡Ey! Que hemos tenido hasta ahora. 2-2. Vamos a descansar. Ya volvemos. Osvaldo Fabio Ligazón, pues sí. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Bitch, I'm just reading the messages, how? Es lo que dijo Kenny, pendejo. I don't know, nigga. Es que llego a mi vida. Agüita de Sapi Guaramil. Ok, ya, ahora sí, ¿estás ready? El segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Alexander Arnold. Onyeka Ndidi. Hugo Sánchez la tiene. Timo Werner. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ah, hell nah, nigga. They were just kissing, bro. Come on. You see that bullshit, bro? Let go of the fucking ball, you fucking... Outside. Sterling. Esa fue buena. El bombazo. He blocks those. El arquero la paró tranquilo. El arquero regala la pelota. Quieren generar algún peligro. Señalando el fuera de juego. Sala. Rodrigo. Oportuna intervención levantando el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Esa pelota que lleva de vibra buena. You little bitch. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Papá se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Hugo Sánchez. No, ma. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Rudiger no corre. Wilfred Ndidi. ¡No! ¡Qué! ¡Cayó el gol que nos está dando la elección! Nunca, pero nunca hay que darse por vencidos. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar.
Timo Werner. Es bueno ese pase filtrado. Outside again, bro. That's not fucking fair. Oh, you're lagging. Or am I lagging? ¿Qué pasó? Pinches up. Pinches up. Ógate. Ógate, perra. Ógate, perra. No sé, güey. Nomás lo quería decir. Dale, perra. Dale, perra. Atrévete, te salte del closet, escápate. ¿Qué, güey? ¿Qué vas a dejar contra mí? Cállate. ¿Qué? God damn. Who's he talking to? Waldo, ¿qué te fumaste, güey? Estás un pendejo. Oh, yeah. Homeboys at the gym, too. That means, yeah. We all hitting that, bro. Except Waldo. Este Zappi. Dicho Zappi, tú no vas a ir al gym, ¿verdad, puto? As soon as I get my card, I'm buying my shit. I got me a Star Wars card. I got Darth Vader in the hole. Huh? You probably, it's because he lies about his age. Or he's going with one of his homeboys that are older. Yeah, bitch, pero para entrar al gym, baboso. Oh, sí, se nota. Hinche Waldo come culos. ¿El de quién? Perro, ni te hizo caso. Girls these days want 9 inches. Ta? Who, me? Bitch, just ask your mom. Ta, verdad, culito, cállate, le hueputa. ¿Estás a meter? No, Zappi. Este pendejo, ¿qué me está llamando? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? No, perra. Todavía ni he salido. I'm waiting on my sisters. ¿Y qué? Si no, ¿qué, pinche de vende de mierda? Well,
Well, be mad at yourself, homie. That's how you fucking trash, bitch. Eche Kenny, mama huevo. Nah, that nigga hanged up because I call him a duende. Bro, es que él me quería ganar in soccer, right? And a nigga, my back was hurting everything, and I still want to play like that. And then he was like, come on, Axel, stop being a pussy. I was like, okay. Wait, me lo violé la first round, 6-1. La second round, 4-1. La third round, 3-1, wey. He wanted to play. I told him, I'm gonna play with body todo, just so you can see how it feels to actually get defended. And I started fucking bodying that nigga. He was like, oh, that's how we play? Puta madre, bro. Es que te da un miedo que vas a perder, hijo de puta. No, ¿quién le dijo el otro azteca? Chequeri, mamá huevo. Nah, 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 tú tienes miedo por si sigues conectando el cable. Bicho panochón. ¿Sabes que me dieron la dub a mí? Gané 3-0. Ahí dice, pendejo. Bueno. ¿Estás de barriga? No. I'm gonna go, a ver si está lleno el Nelson. Alright, but just let me know. If not, I'll take him. Alright. Alright. Bye. Destroy my plans, nigga. Goddamn. Come on, Sabi. Apúrate. So I'm gonna put keeping my virginity. Now's your chance, Waldo. Waldo's, stay virgin to marriage. Igual que yo. Yo no sabo de esas cosas. Yo no sabo de esas cosas. Waldo, si tú me dijeras que you're not a virgin, güey, neta que no te la creo, güey. How is that gay, though? That's a girl moaning, not a nigga, fucking pussy. Lo primero que pensaba. Voy a tocar la tres días a contarle lo que he soñado. Él es una puerta y digo el condado. Nah, bitch, you ain't funny. Stuck a nigga dick for free. ¿Qué, güey? Si no está diciendo nada, pero chinga tu re puta madre, pendejo. Ya que quieres ir a comer. Hey, you're a fucking bot, pinche tronco de mierda. Porque se queda parado el estúpido. Sí, güey, por eso le dicen tronco. A ver, diles eso en el group chat. Que te quedas callado cuando te dicen tronco. ¿Algo de ahí? Waldo, ¿quieres ver un pack? Waldo, ¿quieres ver un pack? ¿O no? Mira. Vamos a do it through my phone. Since you say I'm not gonna pack no player.
No sé, va, caray. ¿Dónde está Waldo? Waldo. No. Yes, sir. You like what I pack? That was the best pack I ever packed, my nigga. I can't send it to him. Lakaku. Nah, you can't trade that one. Reserva, caray. No te quiero ganar, Sapi. Hoy me he levantado lo primero que he tocado. ¿Por qué se dejaron? Ordenando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada. ¿Cómo no vas a saber si hablas con él? Maravilloso para el partido que se viene. Le saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. Esto es especial. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. El arquero que apenas si la compone. Párame esta. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Qué regalito más Gracias. electrónico este jugador. Ahí se viene y la va a tener. Atento, busca el segundo palo. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. Horrible salida del arquero, la pelota del rival. Esa pelota es buena, cuidado. Avanza por el lateral. Wilfred Ndidi. Bien tapado ahí. Hugo Sánchez llevándose toda la atención del estadio. Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterla adentro. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se puede poner al frente. Ya está. Llegó el primero. ¿Ah? De linda manera de arrancar un partido. Oh, la car que yo tengo de nego fast. Y acá seguimos con La el orange partido car de Timo vecino. Werner. Tiro libre temprano en el partido. Se viene esta ocasión. Bruno Fernández. Bruno Fernández quiere controlar. ¿Qué? ¡No! Bro, ¿cómo entran esas mamadas, bro? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Podría contar con You're el not mate beating my solo para nigga on seguir. speed, bro. Centro al área. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca. Sala. Groundhogs concentrados, avanzando, calmados y confiados.
Ahí está de nuevo. Uy, si no la hubieras agarrado, ahí hubiera sido otro gol. Groundhogs, ahora a perseguirla porque no la tiene más. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Despeje el centro, Van Dijk. Qué pendejo, Ndidi. Bruno Fernández. Salah que recibe. Kyle Walker con el balón. Wilfred Ndidi. Mareando al rival. Con el no. Se adelantan. Un bloqueo impresionante. ¿Qué? ¡Ah! Merecedora una jugada que venían construyendo después de un largo tramo de toque de pelota. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Werner, atajada. No entiendo. Tu puto Mendy bloquea mis tiros, pero el mío no hace nada. Esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Ocasión de empate. Viene el arquero en esa. Te digo, güey. Este juego es una mierda. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Han llegado bien esa pelota. Posible. Hell no. Hell no. Boy, no fucking way. Get the fuck out of my way, bitch. Ha robado muy bien el balón abajo. Timo Werner. Hugo Sánchez. Y hasta ahí nada más llegó la jugada. Ahí van los dos buscando la pelota. Rodrigo. No, gol. Ndidi, si ese entraba, güey, I was gonna quit, nigga, cause. No mames, pinche bendita y un pendejo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Sin mucho que decir, les digo. Mal pase de Sterling. Ojo con este pase y ahora. ¡Diquitate! Ellos scored, bro. That's some bullshit, bro. Steph is gonna be me. Why did I not remember that you don't hit free kicks? No way. La pasó su jugador ahí. Entró bien para recuperar la pelota. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien. Ya no, árbitro, pélame. Los Groundhogs se creen dueño y señor de la pelota, por eso no la sueltan. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Puto Zap y sus movimientos de perra, nada más ha dado la vuelta y la va a pasar a... Lo mal ahí va otro gol. No, o sea, ok, ya. Yeah. Hold up, let me clean my hands. Ya valiste madre, Seb. Pelota que fue imposible para el portero, demasiado pegado al piso. Y con el tiempo, bitch, I don't even play like that no more. Me parece que va a ser una goleada monumental. La toca Salah. Kyle Walker con el balón. Ay, güey. Y consigue dejar la marca atrás. Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio. El tiempo agregado por el central. Un minuto más. Buena pelota de la espalda, ojo. La tiene Werner. ¡Gol!
We got a whole second half. Minutos llegan a su final ahora. 4-2 se terminarán también los goles. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Yo no sé qué hubiese pasado con este equipo si él hoy no hubiese estado en la cancha, ¿eh? Porque hizo todo bien. Correr, controlar, pasar, espectacular. Apuration, ¿sabes? Porque nos queda hasta second half. Y como que esto no se va a quedar así. Robaría el mundo por ti. ¿Dónde está Little Sappy? Little Sappy, ¿dónde estás? Be quiet, bitch. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? That nigga is sucking dick, bro. This nigga like. Rodrigo, ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Hugo Sánchez. Wilfred Ndidi. Ndidi está bien pendejo, man. Puto Sam. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Salah que recibe. Puede llegar al descuento. ¡Golazo! Esto lo deja solo uno. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Ahí supera su marcador. ¡Pum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Peligro con Sterling. Tiro, tiro. No. This game is no. This game hates me, bro. Sterling, Sterling hitting that, bro. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. This game fucking hates me, bro. Se pone 5-3. This game actually is trash, bro. Y ahora entra por la banda. Hugo Sánchez. Wilfred Ndidi. Una muy buena tapada del arquero. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de acortar distancias. Y hasta acá llegamos con esta acción. Díaz. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Esta es para Salah. Y su estilo de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Es increíble la motivación que tiene. Bueno, merece un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Timo Werner. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Se viene atacando, no está solo. Ahora es de Sterling. Bloquea, pero la jugada continúa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.
güey. Sterling. Oninji Ndidi. Wilfred Ndidi. ¡Ya! ¡Deja de dar vueltas! Bruno Fernández. Güey, andas vuelta y vuelta y vuelta, no mames. La actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísima. Salió el arquero a cortar ese centro. Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área. La toca Sala. Acá cantamos gol. Balón al palo. ¿Qué? Oh, shit. ¡Puta madre! ¿Qué tal más pendejos? ¡Árbitro! ¡Deja! ¡No! Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Tienen la bocha y se van volando. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar... ¡Ey! No puede mantener la pelota. No, you're not spinning no more, ho. Guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Qué fácil lo está superando. Cerca del final. I'm sorry, Sánchez, te tengo que quitar por hoy. Tú no, pinche tronco. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5-5 se han puesto. Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene el ataque. Ahí se viene mano a mano con el arquero. ¡Ojo! ¡Entra! Tiembla, no lo puedo creer, este equipo se acaba de poner en ventaja. Por ahora Groundhogs perdiendo y así continúa el partido. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Ha llegado. Con esto lo liquida. ¡Bum! Lo tapó el arquero. El arquero es la figura del partido. Subió un fofos, rápido un fofos. Alejando el problema el portero. No, no, they're tired. You old fucks, run! Se abre camino sin problemas. Le están ganando fácil la pelota. Ahí están buscando el contraataque. Una dura entrada esta va a ser para Roja. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Hay en la banda y espacio para poder caminar. Lucas Moura. Gran tapado del arquero. ¿Y en qué momento? Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Buena acción defensiva. Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Yo te digo, me parece que el resultado es justo, ¿eh? Yes, sir. Hay un metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. ¿Y call your rematch? Con mucho gusto te la regreso, puta. Who's this? Fake. Trap star. Fake. ¿Cómo chinga Kenny? He
He was like, let me know when you're here. No, he's playing a escondida. No, this nigga, because he knows the people from there. I'm sorry, Sappy. You did good, brother. Have you noticed our last matches have been like that? Could be going to extra time, a veces. Yep. Tripping on fofos, fucking your bitch in the fofos. Put it in the back seat, fucking in the bitch in the fucking the. Hit up in the back end, hit up in the front end, fucking the bitch at the fucking the fucking the south of the fucking the fucking. But I'm better than Eminem at rapping, you know what I'm saying? I'm fucking the. Dame tu miau miau. Iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido. ¿Por qué sabía que iba a ser esa mamada? Vas a correr con tus putos delanteros rápidos de mierda. ¿Qué pendejada acaba de hacer? No la pueden perder ahí. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Yo sí. Adiós. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¿Para qué le pegué? ¿Por qué no la pasé? Pésima salida del portero, se la dejó servidita. Timo Werner. Atentos con esto de Werner. ¡Qué buen bloqueo! Por jugar con tus putos sentimientos, perra. Ha decepcionado en el camino a un partido en el que la atención está extraordinariamente puesta sobre este jugador. Ojalá que siga con esta racha goleadora. Bien, Barán para cortar el juego. Yeah. One, two, one, two, Rodrigo. Piece of chain don't ride no Peter Pan. I don't give a fuck, no babe. Me the man chopping, chopping off the block. It's a ride no fan. Hold up, dog. Y'all but I represent the down south. Niggas talk down. Niggas talk down. I wish swap a rap with the boot. I represent the north. I don't give a damn fuck, niggas fuck mouth. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. No consigue robar el balón y será lateral. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Mantiene la pelota y se acerca. Enorme ese arquero que es. I got them ants in my pants. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. Wilfred Ndidi. Ojo que la pelota sigue con vida. La decisión que ha tomado el árbitro. Salah que recibe. Recupera muy bien en su propia área. Avanza en carrera con la pelota controlada. Rodrigo.
Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. ¡Qué pendejo! ¿Qué hiciste, Ivan? Oh. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Atento con el pase, bueno. Atento que desde ahí le puede pegar. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Bárbaro en el anticipo. It's the house party. I drink before I pee. Se viene y no deja de avanzar. Oh, you're fucking annoying! That's all you do, Zap. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. No toca Sala. Y le da nomás. Un maravilloso bloqueo. Tremendo descuido de este jugador. Y consigue dejar la marca atrás. Va atrás el centro y es bueno. Esa pelota que buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Bien, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego. ¿Qué pedo con ese Mendy? Bruno Fernández. Lo veo y no lo creo. Rodrigo. Se viene el gol de Rodrigo. ¡Lo veo y no lo creo! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Es que no puede ser. Este juego es una mierda. Tenías que correr, estúpido. What? ¡Qué pedo! Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público calienta. Y ahí se viene el rechazo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. Es que no puede ser. Partido, ¡no! ¡Perra! Ha estado muy bien el guardameta en ese corner. No, no, el contraataque no. Rodrigo con una... ¡Es que no puede ser! ¡Ya! ¡Tú deja de llamarme como chingas, perra! No, bro, I don't think I'm a goal no more. Alright, bro. ¿Por qué ni, wey? He started laughing, he's like, hey bro, you coming or not? Oh bro, shit, this shit's pissing me off, bro. How the fuck? I can no, no, no. Voy a comer una galletita. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Alex Telles. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. Es que cómo Mendy me va a bloquear todo eso, bro. No entiendo. ¡Stop fucking spinning! Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Shut up, bitch. That's why your mama don't fucking love you, nigga. Se metió bien. ¡Score! ¿Y en qué momento es que arquero es un monstruo?
¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad? Bitch, you're always losing, nigga. I don't know what the fuck you're talking about. Imagine losing. Bitch, I don't even play FIFA, nigga. You play, nigga. You still got destroyed like nothing, bitch. Tiro de esquina justo al corazón del área. Qué puto gol más de mierda. I don't even celebrate that shit, bro. How? Just how? How? Sa, por favor, deja de dar vueltas. Sí, güey. Timo Werner. Bloqueo, pero la jugada continúa. Es que como Mendy me está bloqueando todo eso, bro. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Fantástico como lo curta. A ver, volvemos al corner. Y hasta acá llega la acción. Y ahí está, se me escapando. Hizo muchos tiros, güey. No seas mamila, güey. De este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahí lo tiene nuevamente, otro corner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Timo Werner. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Adiós, le dijo el defensor. Defiende bien para recuperarla. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parado. ¡Lo hace gol! ¡Gol! ¡Lo que tanto! Este partido está igualado. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Ahí va el toque en corto. Ha cortado muy bien. ¡Es que cómo! Le sacan de encima la pelota, quien va por ella. En 20 minutos se termina todo. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Se puede poner al frente! ¡Y entró! Este estadio está que tiembla. ¡No lo puedo creer! ¡Este equipo se acaba de poner en ventaja! Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Ahí está Salah! I hit the post again! No! Termina siendo muy fácil para este guardameta. Queda poco tiempo, queda menos oportunidades, está claro. No, ya vale madres. La bonita de este partido es el arco. Rodrigo, pego en el travesaño. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Deja de correr, puta dinosaur. Perdiendo por uno con este ataque, se pueden renovar esperanzas. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Se les olvidó el balón. Es que cómo va a poner la espalda ya después. ¡Asmutec! Gran corte defensivo. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Muy bueno el centro atrás.
That's some bullshit. Oh. Shut the fuck up, you fucking pussy lips. I was just like, ask him what to take. Well, he takes it up the ass. Shut up, bitch. That's me fucking dog shit. Quiere seguir jugando en los últimos minutos. Lo pueden llegar a igualar. Le han interceptado el pase Sterling. Con esto lo liquida. Walker que cancela el centro. Cristiano Ronaldo. Se acaba. Digo, pero Cristiano Ronaldo. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Qué manera de perder el balón. Esa pelota es buena, cuidado. Este es para el hombre. Es entrada, tarjeta roja, ¿no? Yo no sé lo que era peor, es dejarlo pasar o voltearlo. Y el portero que la manda arriba del arco. ¡Ay, mamita, lo que puede terminar siendo este tiro de esquina para el partido! ¡Ojo con esta! Termina así la jugada. ¡Gran pelota atrás! ¡Gol! ¡Ay, papá! Si es como le sacan rédito la ventaja que tienen en el campo. No, él está ganando 4-2. Han sabido sacarle provecho a la situación. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Ahora que ya el árbitro acaba el partido. ¡Ole, la que acaba de hacer Cristiano! Hoy tiempo cumplido. Yes, sir. Yes, sir. You wanted to play me, ho? Sounds like. You don't need to play me, Waldo, because you're gonna get destroyed 7-0. Sounds like.